en términos de cine, el método es del director. Él es que te impone el método. En realidad, el director es el que maneja no solo el método del actor, sino que también maneja las cámaras, maneja la luz, maneja el guión, maneja todo. Entonces, mientras más empoderado esté el director con su película, más tú pasas a ser una masilla, ¿no es cierto? Un material moldeable para él. Porque tú no sabes lo que estás haciendo cuando estás en cine, no tienes idea, no recibes el feedback del público, que te guía en el teatro, por ejemplo. Tampoco puedes revisar lo que hiciste, como en el caso de la televisión. Entonces, prácticamente tú te entregas al director, por eso que yo siempre digo, hay que enamorarse del director, porque si te vas a poner a pelear con el director, va a ser un fracaso todo, ¿no? La fama es una cosa que la persona no la siente. O sea, yo nunca he creído en la fama como producto personal mío. Yo siempre he pensado que la fama es una cosa aparte de mí. Es lo que piensa la gente, alguna gente, no todas tampoco. Entonces, partiendo de ahí, yo no me siento famosa. Conocida a lo mejor, porque tantos años de carrera me tienen que haber visto ya. Pero fama no me corresponde a mí pensarla, ni ambicionarla, ni quererla, no sé para qué, porque no es mía la fama. La fama la crea el público, la crean otras personas, no yo. ¿Qué es lo que creo yo? Yo creo en la autocrítica, creo y confío en que mi juicio sobre el trabajo que hago es lo que vale. Lo que hago, por supuesto, ojalá le llegue a la gente. Yo no siento la presión de opinar sobre política desde actriz. Yo desde actriz siento la presión de trabajar en mi pega bien. Ahora, como persona, claro, puedo tener opinión sobre todo lo que pasa, pero no con el ánimo de influir sobre la opinión de los demás, sino que a lo mejor con el ánimo de que conozcan mi manera de pensar nomás, ¿te fijas? Pero te digo, no, en general no lo hago. Yo creo que esa ambición, ese ímpetu, es muy de gente joven, ¿no? Todos hemos tenido 17, 18, 19, 20, en que queríamos cambiar el mundo. O sea, no era que queríamos que cambiarlo uno, sino que el mundo cambiara, porque estaba mal como estaba. Queríamos absolutamente renovar todo y cambiar todo. Pero en términos profesionales, más que cambiar el mundo, yo creo que nosotros somos el reflejo de una sociedad. Lo que hacemos va siempre a la par de lo que la sociedad está proponiendo, viviendo, haciendo. Entonces es imposible no hacer teatro político porque teatro político en el buen sentido es teatro social que dé cuenta de los problemas que tiene el hombre en este mundo. El mundo cambia hoy, ¿eh? Y nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios. No podemos prohibir el cine digital. No podemos prohibir a los niños que entren, ¿no es cierto?, a ese juego. Entonces lo que tenemos que hacer es inventar nosotros, como intérpretes, como artistas, ¿te fijáis? Esa otra manera de llegar a la gente. Es evidente que la gente ya no va al cine como cuando yo era joven. Pero ahora hay muchas posibilidades de que millones de millones de personas vean tu trabajo. Entonces hay que empezar a valorizar qué es lo bueno y lo malo que tienen los cambios. Si la gente no iba a ver las películas chilenas, era porque las películas chilenas no les gustaban. Y punto. Por mucho que nosotros creamos que eran maravillosas,
No eran masivas nomás, era para un grupito así de gente. Entonces, dentro del camino de aprendizaje de nuestro cineasta, está cómo hacer películas que sean tan buenas que las vean muchas personas y no ese grupito que salió de la universidad, que estudió cine, que viajó, que volvió con las ideas de otros países, hacer lo que ellos creen. Entonces, eso no te comunica con la gran masa de gente. Lo que te comunica con la gran masa siempre es el humor. Y el humor es un género que viene entendido, es un género muy intelectual, porque le exige al espectador hacer asociaciones mentales con lo que está viendo. Por eso se ríe. Si no reconoce lo que está viendo, no se va a reír. Entonces falta todo eso. Yo no le echo la culpa al público. Me echo la culpa a nosotros mismos. Yo no creo en esas cosas, fíjate. Yo creo que el talento se tiene que imponer por sí solo. En todos los campos hay problemas con la inserción de la mujer, pero yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros las mujeres de incorporación. Y de hecho, hay muchos adelantos. O sea, te digo, desde que yo era chica, ahora es impresionante cómo está, digamos, la mujer al frente de un montón de cosas que antes no podía acceder. Y en el campo del cine, que es tan chico en este país, hay muy pocas mujeres, hay mujeres, y generalmente son muy buenas, mucho mejor que el promedio, digamos, que tienen muchas cosas que decir, pero lo del cuoteo me parece un poco automático, fíjate. Mira, la única diferencia que yo por lo menos he visto en mi experiencia es en la plata que ganan los hombres y la plata que ganan las mujeres. Aparte de eso, ninguna. Es bastante importante, lógico. Pero más que en otros medios, más que una secretaria con su jefe, más que... No, nunca. Yo creo que... no sé, yo creo que hay una marea en este minuto mundial de feminismo, ¿no es cierto?, en que empiezan como a brotar así de repente cosas del pasado que se definen hoy día como lo que decías tú. Conducta abusiva. Abuso. Pero eso no solo es en el arte, ¿eh? Yo te diría que el machismo, sobre todo latinoamericano, está plagado de abusos contra las mujeres, pero a todo nivel, o sea, desde la población hasta la moneda, ¿te fijas? Y en el caso nuestro, yo personalmente confieso que no vi nunca, yo personalmente, abuso contra las mujeres, ni en televisión, ni en cine, ni en teatro, nunca. Yo hice una película con Perelman, que se llamaba Imagen Latente, que a mí me llamó así, pero durante la filmación, porque le había ofrecido este rol, un petit rol, una cosa muy chiquitita, una escena, a una actriz que dijo, no, es muy corto, no. Entonces me llamó a mí de repuesto. Bueno, resulta que yo hice esa escena y con el tiempo yo he llegado a pensar que esa es la mejor actuación que yo he hecho en mi vida en cine. Es una escena como de 7 minutos, no creo que sea más, y que una mujer cuenta su experiencia de haber estado en un centro de torturas. Ni siquiera ella fue torturada, pero relata la tortura de una amiga. Y después fue calificado como uno de los mejores momentos del cine chileno, esa escenita. Sí, pues estamos hablando del año de oscuridad absoluta, que fue el año 1984 que se hizo la película. O sea, casi en la clandestinidad, en Valparaíso. Se unió Cayosi con Donoso. Cuando a mí me dijeron Cayosi y Donoso, yo partí, nomás, sin preguntar nada, ¿te fijas? Nos fuimos a Valparaíso
Y en el camino me iban contando más o menos la historia que la habían hecho entre los dos, basado en un cuento de Donoso. Y en realidad fue una experiencia única de encierro claustrofóbico, porque Donoso es bien claustrofóbico. Todo lo que escribe es muy encerrado. Encerrado en Valparaíso, que es como una contradicción absoluta, porque nadie puede estar encerrado en Valparaíso, porque tiene todos los cerros, todo el mar, todo es un solo horizonte. Entonces fue bien interesante el trabajo, porque se hizo muy Wicklow, muy adentro, muy encerrado. Bueno, esa película que se hizo, como te digo, a puerta cerrada, en la clandestinidad, se hizo y quedó hecha. Se estrenó aquí en Chile. A todo el mundo le pareció bien, pero qué triste la película, qué oscura, qué encerrada. Y al único chileno que vive en Venecia, le llegó la película, él creo que se la mandó Silvio, en fin, la vio. Y como no tenía acceso al director de la película, que era un personaje muy importante, lo agarró en un aeropuerto y le metió la película en el bolsillo. Al director del festival. Y este señor, mientras volaba a no sé qué país, vio la película en el avión. Se fascinó y llamó: esta película tiene que estar en el festival. ¿Quién es el director? Llamó a Cayosi, lo invitó. Cuando yo supe, lo aplaudí, yo le dije: qué maravilla, qué maravilla. Me fui de lo más elegante para allá. Después me di cuenta, claro, que en el Lido de Venecia, donde se hizo el festival, yo figuraba como con ropa mañanera. Yo pensaba que era lo más lujoso que hay. El lujo de Venecia era una cosa que yo no lo podía entender. Trajes largos, unos dorados, unos plateados, otras cosas. Fascinante. Ahí estábamos como latinoamericanitos, los dos con Silvio, mirando así todo lo que pasaba. Y ya, qué rico presentar la película, maravilloso. Y vamos a ver qué dice la crítica. Ya. Se presentó la película. Yo al día siguiente dije: me voy, porque ya cumplí mi... Habíamos dado entrevistas, todas esas cosas. Y me fui a España, cuando de repente me llaman por teléfono desde Italia. Y primero me llamó Silvio, me dijo: tienes que volver a Venecia porque tienes el premio a la mejor actriz. Sí, claro, sí, weón, sí, si te creo, ya, ya. Cuéntame, dime algo, ¿para qué me llamaste? No, si es cierto, Gloria, sí, sí, jajaja. Me pone a la mujer de él y dice: Gloria, te tienes que volver. Oye, pero no me hueves más, córtala. ¿Cómo yo me voy? Sí, Gloria, mira, ahora te voy a poner al director del festival. Y el director del festival me dijo en italiano: usted tiene que presentarse mañana a las 9 de la mañana a la línea aérea, al Italia, qué sé yo, en el vuelo tanto, usted se viene de vuelta. Nunca debió haberse ido. Y todo lo demás fue como... como si hubiera estado, yo creo que... ¿cómo se llama esa droga que te ponen? LSD. Claro. Como si hubiera estado en LSD, porque todo era como... no puede ser, no puede ser, no puede ser. Muy, muy increíble. ¿Sabes por qué? Porque ahora la gente no entiende eso. Porque van todos los años a festivales, polle. Pero hace el año 90... no pasaba nada con el cine chileno, nada. Entonces, de repente, llegar con una copa de este volado a Chile de vuelta, que te hubiera reconocido en Venecia, que se supone que es un festival que es más, mucho más artístico que Cannes. Venecia es mucho más exigente en lo artístico, digamos. Llegué pidiendo perdón, porque yo dije que en Chile me van a tirar el para abajo. ¿No es cierto? Van a decir: ah, no, pues este es un premio político, porque es el primer año de Lago, no sé qué, que político. Pero la gente se portó bien conmigo, fíjate, los colegas estaban todos felices, de verdad. Y bueno, fue como la ventanita, pienso yo, para todos los realizadores que vinieron después.
Yo he tenido la suerte de tener buenas cosas de humor, digamos, en televisión, en teatro, incluso en cine. Porque claro, el humor puede ser cualquier cosa, puede ser de la cintura para abajo o puede ser muy intelectual. Y yo he tenido suerte porque me han tocado buenas ideas para hacer. Yo siempre he pensado que un actor tiene que tener pasta para el drama y pasta para la comedia. Si tiene pasta para el drama nomás y no es buen comediante, quiere decir que no es un actor completo, pienso yo. O sea que siempre que un actor deslumbra como cómico, yo creo que tiene siempre la posibilidad de ser un gran actor dramático. Las comedias tienen, como te decía antes, una exigencia mayor para el público, porque realmente para que sea cómico tiene que haber un trabajo del público, así no se ríen porque sí. Y me satisface mucho, además, estar arriba del escenario. Yo vi las carcajadas, nosotros estamos haciendo las viejas de mierda y llevamos 3 años haciéndolas a teatro lleno. Y nosotros entramos y la gente se ríe, ¿te fijas? Entonces, es muy bueno para uno eso. Provocar risa, que la gente se vaya feliz, que te aplaudan de pie, que te esperen afuera, que te abracen. La gente agradece mucho el humor. Es bonito. Una vez nos preguntaron a todos los que estábamos haciendo una película en el sur. Éramos todos viejos, ¿eh? Julio Jun, Badel, Nelson Villagra, la Delfina, yo. ¿Cuál era el secreto de nuestra permanencia? Y nadie sabía mucho contestar. Yo dije, yo creo que la insistencia. La insistencia, o sea, muchos de nosotros podría haber dejado en cualquier minuto que se quedó sin pega y que se aburrió. Pero hay una cosa de insistencia, por lo menos yo siento eso, que es seguir, seguir, seguir y seguir. Y yo me voy a morir siguiendo, ¿te fijas? Básicamente porque no sé hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa.